Todas las tecnologías de construcción de la imagen, tales como los televisores plasma, LED, OLED, mini LED, etc., tienen ventajas y desventajas que afectan de diferentes formas a la imagen, sobre todo cuando existen problemas de funcionamiento o se ha sometido el aparato a un uso intensivo y por largo tiempo. De manera que es importante conocer los diferentes efectos que se puedan producir a la hora de recibir, reparar y entregar una de estas unidades. El blooming consiste en un halo o derrame de luz que se presenta sobre la silueta de una figura brillante o más clara que el fondo de la imagen, y es más evidente cuando el fondo es totalmente oscuro y la figura es totalmente blanca, como podemos apreciar en la imagen. Así que no hay una perfecta definición de los bordes o un paso perfecto de claro a oscuro, sino que lo claro de la silueta parece difuminarse hacia el fondo oscuro. Este molesto efecto se produce por dos causas. La primera es por el sistema de retroiluminación del panel LED, pero también por la estructura de los píxeles del mismo panel, que al abrirse para permitir el paso de la retroiluminación, se genera este halo sobre el fondo. Este efecto no se produce en televisores con tecnología de autoiluminación, puesto que la estructura de los píxeles hace que la emisión de la luz sea más unidireccional. El clouding es también uno de los defectos más desagradables de la imagen y que es muy común en los televisores con tecnología de retroiluminación LED, porque ocurre más del 90% en los televisores actuales. El problema consiste en que aparecen sobre la imagen unas nubes de luz, sobre todo cuando vemos imágenes oscuras o entornos oscuros. Este problema se genera porque la distribución de la retroiluminación sobre toda el área de la pantalla no es totalmente perfecta, sino que hay más intensidad de la luz en unas áreas que en otras. Esto a su vez es causado por desperfectos progresivos en las barras de LEDs, los difusores, suciedad excesiva o por un deficiente diseño o ensamble de las pantallas. Podemos dividir el problema del clouding en dos clases: clouding por fugas de luz en los laterales, también llamado bleeding, y el clouding en medio de la pantalla, y que es el que acabamos de describir. El efecto flicker es un efecto o sensación de temblor o parpadeo de la imagen en la pantalla, lo cual provoca fatiga visual. Era muy frecuente en los televisores de tipo CRT, pero en la actualidad solo se presenta cuando hay desperfectos en los sistemas de procesamiento de la imagen en los televisores LED, es decir, en el hardware o el firmware de estos sistemas, cuando, por ejemplo, la sucesión de imágenes cae por debajo de los 50 o 60 Hz o por problemas internos del mismo panel. Los dispositivos modernos de pantalla plana, plasma, LCD o LED, suelen tener mecanismos que disminuyen el efecto de temblor, como la mayor persistencia de la imagen o el aumento de la frecuencia de imágenes por segundo.
El banding es un efecto de la imagen que consiste en la aparición de sombras de líneas generalmente verticales y de un color ligeramente más oscuro o claro que el resto de la pantalla. Podemos evidenciarlas colocando el televisor en modo refresco. Por eso, son principalmente visibles cuando hay un fondo uniforme. Ocasionalmente puede suceder que van disipándose con las primeras horas de uso o ir y venir, sobre todo en modelos de televisores más antiguos. Pero en otras ocasiones permanecen para siempre, empeorando considerablemente la calidad de la imagen. El banding suele estar más presente en equipos de mayor tamaño, unas 55 pulgadas para arriba, ya que siempre resulta más complejo fabricar paneles grandes que ofrezcan también una uniformidad perfecta. Este problema se presenta solo en televisores de tecnología OLED, cuando una imagen brillante se encuentra fija en la pantalla por un periodo de tiempo prolongado. Si enseguida aparece otra imagen de características más o menos uniformes, o se puede apreciar en el fondo un color fijo, se evidencia que aparece la sombra de la anterior imagen. Si dicho periodo de tiempo es corto, estamos hablando de un efecto de retención y que puede desaparecer tras unos minutos u horas. Puede ocurrir también en televisores de esta tecnología que estas sombras puedan quedar permanentemente fijas cuando el periodo de exposición del panel sea excesivamente prolongado y en lo que se llama habitualmente píxeles quemados. En televisores que no sean OLED, se puede presentar un problema parecido a la retención en los sistemas OLED. Generalmente se aprecia como sombras claras de alguna imagen anterior o estelas que arrancan sobre una figura más clara presentada en la escena y cuando este objeto o personaje se mueve por la pantalla a gran velocidad. Este molesto efecto está relacionado con el tiempo de respuesta del píxel individual ante un cambio de color y suele presentarse en televisores y monitores de gama baja o media baja. Aunque no suele ser muy evidente en reproducciones normales, sí lo es cuando estas son bastante contrastadas y las figuras de la imagen contienen colores sólidos, como en el caso de los dibujos animados. Cuando una pantalla funciona durante las 24 horas del día, suele presentarse este efecto de manera mucho más evidente y también puede producir otros efectos como el de la degradación o quemado de píxeles. El input lag o retraso de entrada es un efecto como de congelamiento de la imagen, la cual se esperaría que respondiera a la secuencia lógica del movimiento, pero que en cambio lo que ocurre es que esta secuencia se presenta como en saltos. El problema es muy evidente en casos en los cuales, por ejemplo, hay problemas de señal deficiente causados por terminales defectuosos en el cable de señal o por una pobre velocidad de procesamiento de video con las imágenes de alta resolución.
Thank you.